día vamos a, el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de la clase anterior de tratamiento farmacológico de la esquizofrenia. Recordemos que la vez pasada hablamos de antipsicóticos típicos y el día de hoy corresponde a antipsicóticos atípicos. Esta presentación es más bien larga y por lo mismo vamos a centrarnos en sobre todo la parte conceptual de los antipsicóticos atípicos para posteriormente en una siguiente ir tratando fármaco por fármaco. Recordando la clase anterior, tenemos las distintas vías dopaminérgicas. Y recordemos que en esquizofrenia la vía mesolímbica está hiperactiva, la mesocortical hipoactiva y la nivel estratal y mandibular basalmente están normal. Los síntomas derivados de esta hiperactividad mesolímbica serían los síntomas positivos. De la mesocortical la hipoactividad se traduce en síntomas negativos, principalmente en corteza prefrontal dorsolateral y ventromedial. Y negativas cognitivas afectivas, que son los tres síntomas de los mesocorticales. Y el antagonismo de dos, que era lo que vimos en la clase pasada, está destinado a la vía mesolímbica disminuir los síntomas positivos, disminuir, pero también a la vez disminuyen el sistema de recompensa y placer, por lo tanto se pudiesen producir como efecto secundario como parte de estos síntomas negativos secundarios. Por otro lado, la mesocortical también, al antagonizar D2 en esta vía, se producirían también síntomas negativos secundarios. No mejora y en algunos casos empeora los síntomas cognitivos. Y no mejora y en algunos casos empeora los síntomas afectivos. En la nigra estratal, el antagonismo de D2 genera estos efectos extrapiramidales y quienes se tardían. Y en la tuberus fundibular, el antagonismo de D2 genera hiperprolactinemia. Tiene más o menos lo que habíamos visto en la clase anterior, pero resume. Entonces, considerando que cuando uno quiere bloquear el receptor de 2, no lo bloquea selectivamente, sino que bloqueamos todas las vías, ¿cómo sería un antipsicótico ideal? Bueno, lo ideal es que tuviera eficacia en todos tipos de síntomas. Sabemos de que principalmente los síntomas que responden son los positivos, pero los negativos, en muy pocos antipsicóticos tienen algún efecto sobre los negativos. Y también hay otros que también tienen efectos sobre los cognitivos, pero lo ideal es que un antipsicótico le pegara a todos los síntomas. Prevención de recaídas y suicidio, que tenga buena tolerancia, que no sea tóxico, que sea fácil de administrar y que pudiésemos tener distintas vías de administración de acuerdo a las necesidades del paciente, intramuscular, en depósito, etc. Que facilite la rehabilitación funcional y que sea bien aceptado por el paciente. Ahora, el problema es que ninguno cumple todas estas características de antipsicótico ideal. No existe ninguno que lo cumpla a la cabalidad. Sin embargo, a medida que se va entendiendo, como está atrás de la historia, mejor la neurobiología de la esquizofrenia, se han desarrollado distintos antipsicóticos que, por sus cualidades farmacológicas, van acercándose cada vez más a cumplir un mayor número de estas características. Y es en ese contexto en donde surgen los antipsicóticos atípicos. ¿Ya? ¿Qué define un antipsicótico como atípico? Bueno, esto es una definición que es bien cuestionada, es ambigua, se van a dar cuenta de que en muchos textos se solapa y no está bien claro qué hace atípico o un atípico. Se ha tratado de establecer como primero, bueno, inicialmente este análisis surge a partir de la clínica y por eso es que está el criterio clínico de decir que un atípico es un atípico, que involucra que tiene un perfil clínico de igual eficacia antipsicótica contra síntomas positivos, pero bajo síntomas extrapiramidales y hiperprolactinemia. Eso es como lo que inicialmente partió diciendo, los típicos generan todo eso y los atípicos son los que no generan eso y siguen siendo efectivos. Pero también después, posteriormente, se habló del criterio farmacológico que estos son antagonistas serotoninérgicos, dopaminérgicos, y en ese sentido, todos tienen en algún grado de bloqueo de esto, pero falla la teoría de la atipicidad por esto en relación a que hay fármacos que el índice de 5-HT2A versus D2 no da lo esperable como para decir, ok, tiene los síntomas y gracias a este índice que vamos a ver más adelante, tiene pocos síntomas extrapiramidales. Eso no se cumple en todos los antipsicóticos y es más, algunos antipsicóticos, como por ejemplo el aripiprazol, la afinidad por el 5-HT2A es menor que la afinidad de 2. Y a pesar de eso sigue siendo un antipsicótico atípico en ese sentido. Entonces, como farmacológicamente los criterios han ido como moviéndose,
Algunos prefieren hablar mejor de antipsicóticos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. ¿Ya? Actualmente, o sea, como a grosso modo, los de primera generación son equivalentes a los típicos, los de segunda generación a todos los atípicos que conocemos y los de tercera generación específicamente la mimiprazol, que tiene un mecanismo bien distinto al resto de los antipsicóticos. Entonces, comparando típicos a atípicos, el mecanismo de acción clásico de los típicos es el bloqueo de 2 versus los atípicos que involucran este bloqueo de 2 y 5-HT2A. Con respecto a la eficacia, sobre todo los síntomas, los antipsicóticos típicos tienen eficacia predominantemente sobre síntomas positivos, los atípicos también, y se plantea que por estos efectos, como que vamos a mencionar más adelante, pudiesen algunos tener algún grado de efecto en síntomas negativos cognitivos y afectivos. Vamos a ver que en clínica eso muchas veces no se cumple, pero por lo menos teóricamente y farmacológicamente tendría sentido. Síntomas extrapiramidales son muy frecuentes en los típicos, y los atípicos tendrían bajo riesgo, la disquinesia tardía similar y la hiperprolactinemia similar, obviamente también dependiendo del fármaco. Vamos a ver que hay algunos fármacos que se, de los atípicos que se comportan más como los típicos a dosis alta, y algunos típicos que se comportan más como los atípicos. Ejemplo de lo primero que dije, un atípico que se comporta como típico a dosis alta, la risperidona, y un típico que se comporta como atípico, la loxapina. ¿Sí? Entonces, vamos, centrémonos un poco en la atipicidad como criterio farmacológico con este antagonismo 5-HT2A-B2, pero con algo más. Entonces tenemos como cuatro grupos de efectos, de mecanismos de acción de los atípicos. Uno es el antagonismo 5-HT2A-B2, que es como el clásico. Hay una buena cantidad de ejemplos de qué fármaco ocupan este es el principal mecanismo de acción, pero también podemos tener el mismo 5-HT2A-D2, pero con disociación rápida del D2, y esto ocurre, por ejemplo, en la clozapina y la quetiapina. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El antagonismo 5-HT2A-D2 con agonismo parcial 5-HT1A, que, por ejemplo, ahí tenemos la clozapina, la quetiapina, la cipraciona como ejemplo farmacológico. Y finalmente el antagonismo 5-HT2A versus D2 con agonismo parcial D2 y agonismo parcial 5-HT1A, que es la nimiprazol. ¿Sí? Suena bien enredado, pero cuando vayamos viendo uno por uno nos vamos a ir dando cuenta cómo funciona. Primero, ya. Entonces ya dijimos que esos son básicamente los cuatro grandes grupos. Hay dos mecanismos de acción más que si bien es cierto, no son los clásicos, como esto, también lo vamos a mencionar un poco más adelante, que por ejemplo el mecanismo de acción de la misulpiría y el mecanismo de acción de algunos como la olanzapina, que es la selectividad con la vía mesotímica. El antagonismo 5-HT2A provoca liberación en determinadas áreas, ¿cierto? En el estriado, disminuyendo los síntomas extrapiramidales, en el córtex prefrontal, en teoría, disminuyendo los síntomas negativos cognitivos y afectivos, y también disminuye la liberación de glutamato, lo que disminuiría los síntomas positivos. Vamos a ver cómo hace eso en breve. El antagonismo de 2 con disociación rápida, la gracia de este mecanismo es que no produciría, o bien produciría bajos efectos extrapiramidales. El agonismo parcial de 2 principalmente está destinado como a estabilizar la neurotransmisión dopaminérgica. Vale decir, que cuando tenemos poca dopamina en el circuito, aumenta los niveles, y cuando tenemos mucha dopamina, los disminuye. Y finalmente, el agonismo parcial 5-HT1A, que provocaría aumento de liberación de dopamina y a la vez disminución de la liberación de glutamato. ¿Sí? Entonces, eso es como más o menos qué hace cada uno de los. O sea, por qué importan estos mecanismos y en qué se traduce un poco. Entonces, vamos uno por uno. Ya. Recordemos lo clásico: el bloqueo de 2 disminuye los síntomas positivos en la vía mesolímbica, pero nos dimos cuenta que también disminuye la transmisión dopaminérgica en todas las otras vías, lo que es responsable de los efectos secundarios. Entonces, para eso, este tipo de fármacos ocupa otro bloqueo, que es el bloqueo 5-HT2A, que principalmente está destinado ocurre en las cuatro vías, y principalmente está destinado un poco a contrarrestar este bloqueo tan intenso de los dedos. ¿Para qué? O sea, ¿con qué idea? Por la idea de disminuir los síntomas extrapiramidales.
Entonces, por ejemplo, vamos a ver que también tiene efecto en los otros. Entonces, la vía nigra estratal, el bloqueo 5-HT2A aumenta la liberación de dopamina, contrarrestando el efecto del bloqueo de 2 excesivo, y esto se traduciría en menos síntomas extrapiramidales y disquinesia tardía. En la vía tuberoinfundibular, por el mismo mecanismo, contrarresta la hiperprolactinemia provocada por el bloqueo de 2 excesivo, por lo tanto se traduciría en menos hiperprolactinemia. En la vía mesocortical, aumentaría la liberación de dopamina, potenciando el efecto de 1 y a la vez contrarrestando el bloqueo excesivo de 2. Y esto potencialmente mejoraría, en teoría, los síntomas negativos, cognitivos y afectivos. Y finalmente, la vía mesolímbica provoca una disminución de dopamina suficiente para disminuir los síntomas psicóticos, pero sin el bloqueo excesivo que genera síntomas negativos secundarios. Y además modularía transmisión glutaminérgica, ayudando a disminuir los síntomas positivos, además complementariamente. Entonces, suena bien enredado ver cómo hace esto, entonces veámoslo. Ahí tenemos un antagonista clásico, 5-HT2A-D2. Y esto es un poco lo que les mencionaba. Esta es una tabla como hipotética donde se marcan los umbrales necesarios para mínimo para tener eficacia antipsicótica, que debiese ser sobre el 70, como lo habíamos visto, 60, perdón, hasta el 80%, y en este rango hay efectividad antipsicótica, pero nos damos cuenta que cuando el porcentaje de ocupación de los D2 sube al 80%, empiezan a aparecer los síntomas extrapiramidales y la hiperprolactinemia. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nos estaba pasando con los típicos? De que estamos en este rango, pero pasa de que como tienen unión al D2 potente y que es duradera, en el fondo, desde que se unen hasta que se sueltan, está permanentemente unido, no pasaba que frecuentemente el porcentaje de ocupación de D2 sobrepasaba el umbral, y eso genera síntomas extrapiramidales. Entonces dijimos, chuta, estamos bloqueando demasiado D2, hagamos algo para no bloquear tanto D2, pero lo suficiente para que no nos, para que sea efectivo. Y ese es el efecto que genera el 5-HT2A. Y veamos por qué. Tenemos una neurona serotoninérgica, y ese es el receptor 5-HT2A. ¿Ya? Entonces, tenemos esta, es una neurona dopaminérgica, la dopamina, una neurona postsináptica con el receptor D2. Entonces, por ejemplo, en esta neurotransmisión, la dopamina se está liberando. Si nosotros bloqueamos el D2, que es lo que hacemos, bueno, obviamente disminuye la transmisión dopaminérgica de 2, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Si nosotros, normalmente, lo que debería hacer, lo que hace la serotonina en esta neurona, o sea, lo normal es que inhibiría la liberación de dopamina, que es lo que mostramos ahí. O sea, al la serotonina unirse a este receptor 5-HT2A, la dopamina no se libera al espacio sináptico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los antipsicóticos atípicos? Si tenemos por un lado bloqueando el receptor D2, pero por otro lado estamos bloqueando este receptor 5-HT2A. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? De que al bloquear este receptor no ocurriría lo que vimos anteriormente, vale decir, no ocurriría la inhibición de la liberación, por lo tanto, aumentaría la liberación de dopamina. Entonces, por un lado, el antipsicótico atípico está bloqueando D2, pero por otro lado está a la vez bloqueando 5-HT2A, entonces esto lo que haría es que por un lado está bajando la transmisión dopaminérgica, pero por otro lado está contrarrestando para que no baje demasiado. Eso es como lo que finalmente hace. ¿Se entendió? Ya. Entonces, la gracia de eso sería justamente bloquea, pero no tanto, entonces baja los síntomas positivos, pero no genera tantos síntomas extrapiramidales. Ese es como el concepto. Y acá tenemos, bueno, amplia gama de antipsicóticos donde nos damos cuenta de que los 5-HT, bueno, esta línea del medio es la línea como del bloqueo de 2. Entonces, hacia la derecha de la línea tenemos que tiene un bloqueo menos potente que el de 2, y hacia la izquierda un bloqueo más potente que el de 2. Entonces, y acá están marcados, no se nota mucho en el dibujo, pero cuando vean la diapositiva se va a ver mejor, donde tenemos la afinidad por 5-HT2A
que va variando en función de distintos fármacos. Y uno pudiese establecer teóricamente una relación entre 5-HT2A versus D2, y estas relaciones varían en función de cada fármaco, pero a grosso modo, conceptualmente, mientras mayor es esta relación, es menos probable generar los síntomas cardiomiales, porque vale decir que lo que está pasando es que tienen un efecto más potente acá que acá. Entonces, generaría, en el fondo, más potente, pero no tanto para psicotizar, ¿cierto? Pero suficiente para que la transmisión dopaminérgica se equilibre, en el fondo. Eso suena súper bien, pero en la realidad no es tan así. Vale decir de que esta relación 5-HT2A versus D2 en algunos antipsicóticos es bastante cercana. Por ejemplo, fíjense acá la iloperidona y la lurasidona, donde están casi similar. Y a veces es al revés. Por ejemplo, el aripiprazol, el D2, tiene más afinidad que el 5-HT2A y, sin embargo, también funciona como antipsicótico. ¿Eso es un experimento in vitro? In vitro, pero hay, bueno, en algunos casos vamos a ir viendo que hay algunas que son in vivo, así como que está demostrado. Claro, pero cómo ocupa los receptores, los experimentos con neuronas, exactamente. De hecho, lo que hacen es que ocupan un radioligando que se llama raclopir. Y ahí eso, en el fondo, permite ver cómo se une y cuánto dura el neo. Y se toman PET, y con eso se van midiendo como todo eso. Cosas maravillosas que hace la gente que se dedica a eso. Pero, como les decía, de grosso modo existen distintas... como que conceptualmente, mientras mayor es esta tasa, así como 5-HT2A versus D2, teóricamente tendría menos síntomas extrapiramidales, salvo algunos casos excepcionales, pero también es importante, bueno, lo vamos a ver cuando veamos los efectos adversos, pero es importante considerarlo para algunos efectos adversos en esta relación tan fuerte entre 5-HT2A y D2. Vamos con el segundo mecanismo de acción, que es la disociación rápida de D2. Bueno, estudios con PET muestran que la ocupación de D2 para que sea efectiva como antipsicótico está entre un 60-75. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que algunos antipsicóticos atípicos a dosis terapéuticas ocupan un porcentaje mucho menor de estos D2, que sin embargo mantienen la efectividad antipsicótica. Se plantean muchas hipótesis del por qué pasa esto. Y una de estas hipótesis es que se llama la hipótesis del kiss and run, que en el fondo lo que ocurriría es que había una disociación rápida en los receptores de D2. Vale decir, de que el fármaco ocupa el receptor un rato y lo suelta. Entonces, lo ocupa suficiente rato para que funcione, pero no tanto rato para generar los síntomas terminales y efectos adversos en general. Y eso, por ejemplo, la quetiapina y la clozapina son dos fármacos clásicos que tienen un alto K-off, que es esta velocidad de disociación, en donde, por ejemplo, la quetiapina tiene una ocupación de solo un 30% de los receptores de D2, a dosis efectiva antipsicótica. Entonces, por eso es que se nos cae este paradigma del 60-75. ¿Ya? Y vale decir que, por ejemplo, esto es traducción de que el fármaco se une al receptor y lo suelta rápido también. De hecho, en menos de 60 segundos lo suelta. Entonces, sin embargo, y eso hace de que finalmente la ocupación global sea de un 30%. Entonces, acá tenemos las distintas afinidades por el receptor D2 de los distintos fármacos, y vamos viendo de que la unión a D2 de menor a mayor, síntomas extrapiramidales de menor a mayor. Acabamos viendo que la unión a D2 es más potente, obviamente, en los antipsicóticos clásicos, y después seguimos para risperidona, el más típico de los atípicos, ciclosporina, olanzapina, quetiapina, clozapina. Y esto nos queda más que claro, que la potencia de la unión a D2 no necesariamente hace que el fármaco sea más eficaz. De hecho, clozapina tiene una poca unión a D2, sin embargo, sabemos de que es nuestra opción, pero de los demás nos fallan, ¿cierto? Entonces acá tenemos más o menos como para que se hagan una idea de la afinidad por el receptor. Ahora,
porcentaje de ocupación de 2, aparición de síntomas extrapineamiales y la constante de disociación de distintos antipsicóticos típicos. Bueno, esa es la curva que ya habíamos visto, pero de otra forma la eficacia entre 60 y 80 y los síntomas extrapineamiales. Y vamos viendo de que acá hay menos síntomas extrapineamiales, más síntomas extrapineamiales. Y acá nos vamos dando cuenta que estos fármacos tienen una velocidad de disociación alta, vale decir, de que estos fármacos el que ellos ven es como cuando están rápidos. Son lo que son tan rápidos. Y lo de velocidad de disociación baja, entonces tenemos, por ejemplo, de los altas velocidades de disociación, tenemos la quetiapina, clozapina y la nisulpina. Luego los lanzaminas, ciprasidona, risperidona y los clásicos. Que los clásicos en general sostenidamente bloquean el receptor también. Y acá tenemos esta está puesta en otra medida porque está como la constante de ocupación y la de disociación. Y esto traduce la de ocupación y nos vamos dando cuenta de lo mismo. En el fondo, la traducción de esto en este mismo lenguaje es que estos son los que tienen velocidad de disociación más alta, velocidad de disociación más baja. Entonces, y este es el orden nuevamente: clozapina, ketamina, misulpiride, luego aripiprazol, paliperidona, amoxapina, olanzapina, risperidona, clorpromazina, loperidona. Y bueno, y el resto de los tipos. ¿Se entendió este concepto de la disociación? Luego tenemos el mecanismo del agonismo parcial 5-HT1A. ¿Qué hace el 5-HT1A? Acelera la liberación de dopamina a través de la inhibición, ojo, de la inhibición del 5-HT2A de una forma indirecta, como que inhibe la inhibición, por lo tanto el resultado que desinhibe, y en paralelo inhibe la transmisión del glutamato. Entonces, nuevamente, ¿cómo pasa esto? El 5-HT1A es un autorreceptor, ya de las neuronas, y el cual... tenemos ahí la transmisión de la neurona, la liberación de neurotransmisores, etc. Esta es una neurona serotoninérgica, como se dan cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se une serotonina a este autorreceptor, disminuye la transmisión de serotonina. Entonces, volvamos a nuestra sinapsis serotoninérgica-dopamina. Si yo estimulo este receptor 5-HT1A, lo que va a pasar es que va a disminuir la liberación de serotonina. Por lo tanto, va a haber menos serotonina que se una al 5-HT2A. Y como hay menos serotonina que se una al 5-HT2A, este no va a inhibir la liberación de dopamina, por lo tanto va a aumentar los niveles de dopamina. ¿Sí? ¿Cómo rápido eso? ¿Sí? Ya. Entonces, de esa forma, como al disminuir la liberación de serotonina, se estimula menos el 5-HT2A y así aumenta la liberación de dopamina, reduciendo por otra vía los efectos del bloqueo de 2, en el fondo inhibiendo la inhibición. Agonismo parcial de 2. Estos también se le llaman los estabilizadores del sistema dopaminérgico o antipsicóticos de tercera generación, en donde el mecanismo del agonismo parcial de 2, lo vemos acá, por ejemplo, tenemos la dopamina, el receptor, y este es como el agonista completo, ¿sí? Acá tenemos el antagonista completo, que disminuye la transmisión, y el antagonista parcial, que en el fondo como que llega al punto medio y existe como un espectro de agonismo parcial, donde hay agonistas parciales que se unen, todo esto teóricamente in vitro, agonistas parciales que son más calientes, en el fondo se comportan como más como agonistas, y más frío o más frío que se comportan más como antagonistas. Y entonces el agonismo parcial de 2 es capaz de antagonizar o potenciar la acción dopaminérgica en una relación inversa con el tono predominante, ¿vale? Es decir, si tenemos en una vía exceso de transmisión dopaminérgica, lo que hace el agonismo parcial es bajar los niveles de dopamina. Si tenemos poca dopamina en una vía, es subir los niveles de dopamina. Entonces, por eso es que funciona distinto, por eso es que es un fármaco que si se fijan acá el efecto... O sea, si bien es cierto, también bloquea 5-HT2A y todo, etc. Pero el efecto principal viene por una vía nada que ver. Mecanismo distinto. Y existen otras características de algunos atípicos que vale la pena mencionar. Uno es que existen algunos fármacos que tienen una relación de 3 de 2 superior. O sea, vale decir que tienen más afinidad por D3 que D2.
Y existe teóricamente también otro mecanismo, que hay ciertos fármacos que tienen una selectividad en la vía mesolímbica mesocortical, ¿ya? Como por ejemplo la lanzanina. Bueno, eso no tiene mucha mayor explicación que eso. Así que vamos a explicar el tema de la relación de 3 de 2. El fármaco emblemático que genera esto es el amisulpiril. ¿Cómo funciona esto? A dosis baja. El amisulpiril bloquea autorreceptores de 3 que están en la neurona presináptica, lo cual aumenta la liberación de dopamina en la vía mesocortical, y esto potenciaría los efectos de 1 en la vía mesocortical. Recordemos que en la vía mesocortical la predominancia de receptores dopaminérgicos son de 1. Entonces, a dosis bajas, teóricamente tendría efectos como procognitivos, proafectivos, por decirlo de cierta forma, y en el fondo, como todo lo contrario a los efectos secundarios que generan los antipsicóticos comunes y corrientes. Pero también tiene la gracia que tiene un efecto antidepresivo adicional, porque también es antagonista de 5-HT7. Entonces, por eso que también, o sea, no solamente funciona como a esta dosis bajita, sirve también como antidepresivo, ¿sí? Ahora, a dosis más elevadas, el amisulpiril se comporta de forma distinta. A dosis más elevadas, claro, o sea, normalmente el bloqueo de 3 es mayor que el de 2, pero si yo le aumento la dosis, obviamente el de 2 empieza a tomar predominancia, y acá se empiezan a bloquear los receptores dopaminérgicos postsinápticos y la vía mesolímbica, por lo tanto, funcionaría como cualquier otro, ¿sí? Entonces, esa es como una gracia de poder ir jugando con la dosis y por distintos momentos, como con el amisulpiril. Y bueno, y el otro ya lo quiero decir, ¿cierto? Dicho eso, nos vamos a dar cuenta que, bueno, esos son los mecanismos de acción que nos hacen ser atípicos, ¿sí? Pero obviamente no es el único receptor donde funciona, ¿ya? Y en ese sentido, tenemos el perfil de receptores de los antipsicóticos atípicos es bien variado. Entonces tenemos acá en rojo, por ejemplo, la potencia del efecto de 2. Fíjense acá el aloperidol con una alta potencia, y fíjense acá la glutamina, que de hecho ni siquiera sale, porque no pasa por ahí su mecanismo. Entonces, por eso es que en la aparición de la clozapina, de hecho, fue como justamente lo emblemático que cuestionó el tema de que el problema es de 2 y que solo es de 2, y que si hacemos el bloqueo de 2 se nos soluciona el problema. Ahí tenemos un ejemplo de lo cual ni siquiera le pega de 2 y igual soluciona el problema mejor. En 5-HT1A, que está acá en celeste, no sé qué color es ese. No sé, ¿cómo se usa? Sí. Bien, gracias. 5-HT2A y etc. ¿Ya? Entonces, es como para que ahí le pueden pegar una mirada en la casa como preferiría, pero para los distintos. Y esto es una tablita que es súper buena, que obviamente no creo que la puedan ver de ahí, pero en donde tenemos distintos fármacos, y la idea es que tenemos como todos los receptores que le pegan al fármaco, ¿sí? Clozapina, por ejemplo, sí, la teoría. Y ese acá abajo, ¿qué efectos terapéuticos tiene, por ejemplo, el antagonismo de 2? ¿Sí? Produce síntomas positivos, ¿sí? Y los efectos secundarios que surgen a partir de eso, ¿sí? Y cuáles no surgen, ¿sí? Y ahí así con todo. Entonces, por ejemplo, nimiprazol. Acá tenemos que tiene lo que le decía, un agonismo parcial de 2, pero también tiene el efecto 5-HT1A, el agonismo parcial, pero también tiene efectos de 3, 5-HT2A, 2C, 7, ok. Entonces, eso puede explicar porque de repente se chuta, pero teóricamente con el mecanismo de acción, este medicamento no debería provocar que se lleve este efecto secundario. Bueno, porque obviamente no es lo mismo para el receptor que le pega, ¿sí? Esto está súper bueno porque es como bueno saber para qué sirve cada receptor, porque en el fondo nos ayuda a saber qué es lo que quiere bloquear específicamente. Y por otro lado también es para conocer el perfil de cada uno. Y acá tenemos los efectos que generan. También para que la puedan ver con calma, pero ¿qué efectos genera ya? El antagonismo de 2 postsináptico ya lo conocemos, pero por ejemplo, ¿qué efectos genera el antagonismo 5-HT2C? Están los síntomas afectivos, cognitivos, ¿sí? Y los secundarios, lo aumenta el apetito, ¿sí? Entonces ahí lo pueden ver también con calma, pero esto ayuda un poco a complementar esta tabla, como para poder entender qué hace cada receptor y al bloquearlo o al final.
Entonces, con todo esto listo en mente, podemos ver recién ahora cada uno de los fármacos por separado. Que obviamente no vamos a salir bien, porque si no sería una clase de más. Pero para la próxima clase vamos a ver cada uno por separado, pero era súper importante entender todo esto, porque si no, no tiene sentido aprenderse datos de memoria si uno no lo puede aplicar. Pues si la idea es que si uno deja un fármaco, sea pensando en qué cosa dirigidamente uno quiere atacar al paciente, pensando un poco más como, como en los perfiles receptoriales de los fármacos y no dando como receta de cocina estándar. O sea, como que no, o sea, no, porque la guía dice que el primer fármaco que partir es tal fármaco, hay que dárselo todo porque el perfil receptorial genera distintos efectos y cada paciente uno puede intentar pegarle al síntoma específico. Sí. Eso, pues, interesante.